Hola, hola. Hello, hello, can you hear me? Can you hear me? Me viene que echar. Good Nice to see you. evening. Nice to see you too. ¿Me escuchan? Yes. Ok, good. Muy bien. Ok, muchas gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio en un par de minutos. Vamos a esperar al resto de compañeros que se unan. Ok, nice to see you again. Esta vez no nos van a enviar el manual. ¿Perdón? El manual no nos van a enviar esta vez. No le logro escuchar muy bien, mi son. Sí, se oye suave. Te vas a doblar la espalda. Good evening. Good evening, Miss Carolina. Hello. Hello, hello. Good evening. Good evening, Mr. Juan Alberto. Nice to see you. Nice to see you too, sir. How was the vacation? Until free time, I did fruit. Excellent. Hi, good evening, teacher. Good evening, sir. Ok, vamos a dar inicio en un par de minutos a la clase. Prácticamente vamos a esperar. We are right now 14. 14. Ay, es la mamá de Estados Unidos. Pero eso es con el público, sí. Good morning. Hello, hello. Good afternoon. Hello. Good evening. Good evening. Alex. Okay. I already sent the manual. If you don't have it, I send it in the chat. Okay, envíe el manual. En caso de que no lo tiene, lo envíe al chat.
parte 2. Que aún está cargando, así que vamos a esperar un momentito. Ok. Muchas gracias por su puntualidad. Este día vamos a iniciar con el módulo número 3 del básico. Así que muchas gracias por unirse con puntualidad. Se iniciará este día y si no me equivoco terminaremos el 1 de octubre. Okay, vamos a leer ciertas generalidades antes de iniciar con la clase de inglés. Un momento. Me confirman si pueden ver la presentación, por favor. If you can see the presentation. Yes, teacher. Good. Thank you very much. All right. This is the course. This is the English for Work program, basic module 3. Estamos en el módulo 3 del básico 1. Okay. And para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Rodrigo Ramos González. Okay. Voy a ser el teacher de este módulo. Okay, algo de mi formación. Tengo licenciatura en idioma inglés, una especialización en traducción e interpretación simultánea. He trabajado, por ejemplo, en ISNA como intérprete. También he dado clases de inglés en diferentes grados en el Colegio García Flamenco. También docente en la Universidad Evangélica de El Salvador y también he laborado, gracias a Dios, en la Academia CCLS. Y ahora que estoy compartiendo con ustedes, que es un gusto para mí. Ok, ciertos requerimientos. Okay. Creo que nos hace más recordar cierta información. Por ejemplo, el nombre completo al conectarse a la plataforma. Okay. Eso es muy importante, por ejemplo, cuando hacen las auditorías de si se está conectando, si está activando la cámara, okay, todo eso, si ingresa a tiempo y todo eso. Entonces, es muy importante poner el nombre completo, como por ejemplo Mr. Alexander, que lo tiene completo, Mr. Wilber, Mr. Juan Ricardo, Mr. Juan Alberto, ok. No olvidar colocarlo de una forma completa. En el caso de oyentes, agregar entre paréntesis oyente, ok, y luego su nombre. Okay. También, como InSupport lo pide, también hay que tener la cámara encendida durante toda la sesión. Tratar de minimizar el sonido ambiente lo más posible y participación activa. Okay, sí, algo muy importante para aprender un idioma es la participación. ¿Que se tiene pena de equivocarse? Pues no hay que tener pena porque para aprender hay que equivocarse también. Okay, si usted no se equivoca, entonces no necesita estar acá. Todos nos equivocamos cuando iniciamos a aprender algo. Y la única forma de poder ayudarle a corregir o ver en cómo podemos ayudarle es que usted participe. Entonces, la participación es muy importante. Proseguimos. La asistencia al 100% de las clases. Y la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. Por ejemplo, la clase son 120 minutos y esa es parte de su asistencia. Okay, por ejemplo, si se ingresa faltando 10 a las 10, entonces usted de asistencia de esos 120 minutos únicamente ha sumado 10 minutos. Importante que trate de estar el 100% de la clase. La asistencia se tomará en 13 ocasiones. Al inicio, cuando damos inicio a la clase, a las 9 y a las 9:55 es cuando vamos a tomar la asistencia. Se tomará como válida al escuchar al participante si es presente. Entonces, cada vez que tome la asistencia, por favor, activar su micrófono y decir present, or here, o hello, no sé, lo que sea. ¿Ok? Y tenemos la sesión 1-1. Como ustedes sabrán, cuando ya finalizamos las actividades, cuando ya finalizamos las clases, hay un espacio
donde usted se, donde cada día se va a quedar un alumno para tener una sesión de 10 minutos. Esto es el one by one, que en esos 10 minutos únicamente está su servidor, okay, con el estudiante, donde usted puede, no sé, si tiene alguna pregunta sobre alguna palabra, si tiene preguntas sobre algún tema que no quedó muy claro, entonces lo puede hacer en esa sesión. También lo puede hacer vía chat. Me puede preguntar, mire, aquí sí que en la clase anterior no entendí este tema o no entendí tal cosa. Yo con mucho gusto le voy a tratar de resolver en la medida de lo posible, ¿no? Si es ya fuera de la clase. Pero en esos 10 minutos va a ser de una forma personalizada. Esto es, por ejemplo, digamos que tiene la clase y usted sabe que en pocos días tendrá la sesión one by one, que es donde usted va a estar por 10 minutos de forma personalizada. Usted puede ir anotando sus preguntas y decir, este tema no lo entendí, entonces voy a aprovechar en esos 10 minutos para que me lo explique. Yo con mucho gusto le voy a solventar la duda de tema gramatical o el vocabulario o la pronunciación de alguna palabra. Entonces, para que usted pueda hacer los apuntes y así los puede ir solventando, ya sea también en esos 10 minutos. Porque nos ha pasado que llegamos a la sesión de uno a uno y me dice, no, se me olvidó el tema que le quería preguntar, pero le voy a preguntar otra cosa. Entonces, lo que puede hacer para que no se le olvide en esa sesión, escribir la pregunta. Okay, por ejemplo, ¿qué tema gramatical quiere repasar ese día? ¿O en qué quiere reforzar? Si quiere reforzar la pronunciación, si quiere reforzar algún tema gramatical o alguna palabra. También algo muy importante, las tareas y las evaluaciones. Las tareas y las evaluaciones toman como una forma de que usted pueda practicar el tema que vio durante la clase después de este espacio. Y donde usted va a poder practicar el vocabulario que se va a ir viendo acá, los temas gramaticales. Okay, así tómelo las tareas y las evaluaciones. Aparte también hacemos bastantes prácticas durante las clases. Y eso también les va a ayudar. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Okay? Eso significa notas arriba de 8. ¿Okay? Las tareas se encuentran en la plataforma, justo después de cada clase. Por ejemplo, usted ingresa a la plataforma y le da avances, si no me equivoco, del perfil de estudiante. Mi avance. Usted clica ahí y le van a aparecer las actividades que aún está pendiente o que no ha realizado. Ok. Y vamos. El midterm. La fecha límite para terminar el examen midterm es el viernes 17 de septiembre. Así que si puede tomar nota para esa evaluación. El midterm viernes 17 de septiembre, que es una evaluación donde se creo que se va a evaluar las primeras dos unidades, la unidad 1 y la unidad 2. Y de ahí tenemos el examen final, donde se van a tomar las cuatro unidades, que se va a realizar lo más que se puede esperar, sería hasta el viernes 1 de octubre, que antes de la medianoche. También el manual puede ser descargado en la plataforma. También lo acabo de enviar al grupo. Por si, en caso usted no lo tenga, también, si no me equivoco, lo enviaron con anterioridad. Así que ahí está el manual que lo vamos a utilizar bastante durante las clases. Además que vamos a ver otros recursos para reforzar cada tema y cada contenido. Ok, entonces vamos a hacer también, por ejemplo, cuando no se requiera la participación para evitar el ruido en la clase, okay, vamos a colocar en el botón silencio. O si lo tiene configurado en inglés, muy bueno, puede colocar en mute. Cámaras activas, que esto es muy importante. El chat, usted ahí puede enviar un mensaje directo, ya sea a mi persona o también alguna pregunta en general. Y los breakout rooms. En los breakout rooms, creo que la mayoría ya hemos trabajado en esta modalidad, que significa que dentro de Zoom,
usted puede trabajar en grupos, ya sean grupos de tres, grupos en parejas, grupos de cuatro, como requiera la actividad. Entonces, cuando vayamos a los breakout rooms, aparecerá unirse a tal grupo, cuando sea forma aleatoria. Entonces, usted ingresa. Cuando esté dentro del el breakout rooms y usted necesite mi ayuda y preguntarme algo, entonces usted tiene que clicar donde dice Ask for Help. Ask for Help. Entonces, ahí cuando usted clique, me aparecerá un mensaje donde dice, por ejemplo, vamos a suponer que Mr. Juan Alberto requiere ayuda en el grupo reducido. Entonces, me va a aparecer un mensaje. Juan Alberto necesita ayuda. Entonces, yo voy a ingresar a ese breakout room y vamos a solventar la duda que tengo. Bueno, vamos a hacer un pequeño recap. Nombre completo. Okay, para estar en la plataforma, así como Mr. Wilmer. Muchas gracias, Mr. Alexander. Ok, Mr. Juan Alberto, Miss Heidi, Miss Carolina. Ok, muy bien. Nombre completo. Después, si usted es oyente, entonces va a colocar entre paréntesis oyente y después su nombre. Algo muy importante también, la cámara encendida durante toda la sesión y minimizar el sonido ambiente. Ok. Y también la participación activa, que esto nos va a ayudar a evaluar en qué aspecto podemos ayudar. Bien, la asistencia es el 100% de las clases, no solamente estar 10 minutos, después se va a salir y cree que va a contar como asistencia, es una forma incorrecta, porque también la plataforma lanza cuántos minutos usted está durante la clase, entonces también se lleva el conteo de los minutos. Más. La asistencia se tomará tres veces, al inicio, a las 9 y a las 9:55. Ok, y también cuando se tome la asistencia, por favor, activar su micrófono y decir present, o present, si lo quiere decir. La sesión 1-1 se va acá cuando finalicemos la sesión grupal, se comenzaría a las 10:01 hasta las 10:10. Tendremos la sesión 1-1 donde usted tendrá el espacio individual para que usted pueda hacer preguntas acerca de algún tema. Y las fechas muy importantes, por ejemplo, las evaluaciones, el midterm, que es el viernes 17, el examen final, que es el viernes 1 de octubre, okay, y el manual que ya tiene en el grupo de WhatsApp. También recordarles que es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso con satisfactoriamente. Y las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Por ejemplo, el día de ahora, al finalizar, ya se encontrará la actividad. Okay. Así que, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. I don't know if we had any questions so far. A mí me han preguntado unos compañeros que no pudieron ingresar en el grupo. Y me estuvieron preguntando si cómo podían hacer. Yo les dije que por medio del WhatsApp hubieran metido. Cuando se hizo la reunión grupal, vieron el link para que se pudieran agregar al grupo de WhatsApp relacionado a esta clase. Ok, bueno, como también haciendo el recap de los breakout rooms, son actividades que realizamos, por ejemplo, en dúos, en tríos, y cuando usted esté adentro de los grupos, tiene que cliquear donde dice Ask for Help. Esto lo que hará es que me enviará un mensaje a mí donde aparecerá que necesita ayuda, entonces yo tengo que ingresar a ese grupo. Okay. Solamente como recap. Okay. No sé si tienen alguna otra pregunta. Okay, well, I'm going to start taking the attendance list. All right, Mr. Alexander Aaron Doña Flores. Present, teacher. Thank you, sir.
Miss Brenda Lizeth García Orellana. Present, teacher. Mr. Carlos Alberto Segura Martínez. Carolina Leonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Edgar José Cruz Amaya. Edgar José Cruz Amaya. Alvarado Díaz. Present. Mr. Ever Giovanni Ortiz. Miss Heidi Marisol. Present. José Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Juan Ricardo Medemo Delgado Vázquez. Menedemo, presente. Ok, aquí está escrito mal entonces. Menedemo. Ok, ahorita lo corrijo. Menedemo, Delgado Vázquez. Present. Muchas gracias. Thank you very much. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present, teacher. Miss Maritza Reyes López. Miss Maritza Reyes López. Nora Lizeth. Miss Nora Lizeth. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Ronald Alexis. Samuel Isidro. Esos son los compañeros que no pudieron ingresar, teacher, pues le estaba diciendo. Ok. Samuel Isidro Tejada Anaya. Sandra Quintanilla Solano. Present, teacher. Sonia Miriam Cortés Vargas. Present, teacher. Mr. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Thank you. Josué Isaac Gómez Rivas. Miss Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Prima. All right. Permítanme un momento. Cerró. Okay. I brought some questions for you. Okay, let's start. Okay, can you see the questions? Can you see the questions? Yes. Good, excellent. All right. We're going to discuss this question, guys, okay, in pairs. Vamos a discutir estas preguntas, okay, en parejas. Después que las practiquemos, vamos a venir a la sesión principal y vamos a compartir. All right, so we're going to start right now. Just to refresh the information. Vamos a refrescar un poquito el módulo 2.
Okay, we're going to remember a little bit about how to use the adverb frequency. Teacher, tell me, miss. La pregunta number one no la alcanzo a ver. No, no se mira. ¿Ya la mandó al grupo? No, ahorita se la envía. Ok. Pero es, what kind of music do you like? Ok. ¿Quién? Permítanme. Hello. ¿Qué significa aquí? Time. Tipo. Tipo. Oh, como que, ¿qué tipo de música? What kind of music? Ajá. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Cuál es tu película favorita? Sería la otra. Chido, ¿va? ¿Quién es tu atleta favorita? Hola, Juan. Hola. En este caso sería what music do you like? Kind. Who are your favorite athlete? Esto me imagino que se refiere a deportes. Cuenta el comer. ¿Quién es su atleta favorito? Ah, mi atleta favorito. Ah, chis. Uh-huh. Mi atleta favorito. My favorite athlete. Yes. Ay, no sé quién es mi atleta favorito, no tengo. Say, hey, teacher, my favorite athlete is Usain Bolt. Or my favorite athlete is Michael Jordan. My favorite athlete is Roger Federer. Good. Amor, ¿cuál puede ser mi atleta favorito? El no es atleta. No es atleta. No, mi amor, ese no es atleta. ¿Cómo se llama John Bolton? ¿Cómo se llama? Medi. ¿Cómo? Sería, se escribe comedy, así se escribe. Comedy. Sería comedy, así, correcto. Comedy. Dicho, comedy. Comedy. Ok, comedy. Comedia. Uh-huh. Ok, la número tres. Ahorita están grabando. Yes. Who are your favorite actor? To be honest,
I don't know. I don't have a favorite athlete. So do I. Yes. I. Fast Furious. Fast Furious. Yes. What's the number? My favorite movies is Lobo de Wall Street. I see. Do I see? Okay. The athletics, not where you favorite athlete. ¿Quién es tu atleta? ¿Quién es tu atleta? ¿Quién es tu atleta favorita? Atleta. Yo no tengo ninguno. Yo mismo. And you. No. No, no tengo atleta favorito. Do you like sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Te gusta el deporte? Yes. Yes. I like them. Yes. 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 De ahí la siguiente es. ¿Cuál es tu libro favorito? Where are your favorite kings of favorite kind. My five body. Favorite kind. 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 Kind is king, but kind. Kind. What are your favorite kinds of books? Tipo de. Kind is tipo de. Kind. Uh-huh. What are your favorite kinds of books? Excellent. Okay. ¿Qué significaba kind, dicho? Tipo. Tipo, perdón. Tipo. ¿Qué tipo de, por ejemplo, what kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? What kind of food do you like? ¿Qué tipo de comida te gusta? My kind. Uh-huh. My favorite kind of music is. Okay. My favorite kind of book is. Okay. The history. My favorite kind of book is history. Like that? Así? Sí. Okay. La siguiente. What are you all? All-time favorite movie. Movie, exactly. What is your favorite movie? For example, my favorite movie is Titanic. My favorite movie is End Games. I think muchas películas que le pueden gustar. Okay, Nicolás. Titanic. My favorite movie. My favorite movie felt happy. Happy. En busca de la felicidad, teacher. Looking for the happiness. Ah, looking. Ok.
La siguiente pregunta. How often do you go to the shopping mall? Mr. Jose, is the pursuit of happiness. The pursuit of happiness. En busca de la felicidad. Alcanzando, sería literalmente. The pursuit of happiness. Ok. Y esta es con qué frecuencia va de compra al mall. Usually. Y para contestar sería I go once a week, once in a month, three times in the shopping mall, and twice a week. Por ejemplo. Perdón. Para contestarla sería I often. No, para contestarla sería, yo, por ejemplo, se dice voy una vez a la semana. Puede decir I go once in a week. Para decir dos veces. Twice in a week. Twice. ¿O usted cómo le quiere contestar? No, sí, pero solo que estaba empleando el often. No, porque often solamente va en la pregunta. Entonces sería como I go to the shopping mall twice a week. Dos veces a la semana. Sí. Yeah, okay. Twice in a week. Okay. Johnny boy, I never go. How often do you buy clothes? Ajá. Ah, Maritza, no, no está, es cierto. Finish. Excelente. Es las 5. Hello. Es las 6. Teacher, y la número 6, ¿cómo sería traducida? ¿Cómo después voy al centro comercial o cómo? ¿O de compras? ¿Qué tan a menudo vas de compras? Ah, ¿qué tan a menudo va de compra? Algo así. Ajá, o va al centro comercial. Donde dice de shopping mall. Ajá. ¿O que tan a menudo va a un centro comercial, por ejemplo? Entonces sería... I never go. I go once in a week, once in a month, twice in a year, twice in a month. Quiero ver, déjeme ver. You never go. You hardly ever go. Sería nunca voy, sería I never. Never. I never go. To the shopping mall. Nunca voy. Okay, entonces sería I never, porque es cierto, nunca voy a hacer compras.
Nunca, casi. I never go. I never go to the shopping. Así sería. Go to the shopping mall. Ya no se le agrega el de shopping. Shopping. Shopping mall, o puede decir únicamente mall. Mall. Entonces quedaría. I never go to the shopping mall. ¿Sí? Excellent. Good job. Oh, perfect. Teacher, entonces en las demás preguntas, en las anteriores, donde dice, por ejemplo, what are your favorite games of movie? Tengo que contestar con alguno de tiempo como. No, ahí le está preguntando qué tipo de, what kind of. Ok, ya pues no. Ah, pues sí, estoy bien. Y en la. Y en la 6, en la 6. Dice, como, déjeme ver. What are your all-time favorite movies? No, en la, who often do you buy clothes. Uh-huh. ¿Qué tan a menudo compras ropa? Casi nunca también. Okay, I never buy clothes. Esto no es una galería. ¿Cómo decimos no, casi galería? Nunca. ¿Cómo decimos casi nunca? Sería como, espérenme. I don't know. Sometimes, hardly ever. Ajá, sometimes, algunas ocasiones, algo así. O en algunas ocasiones, ¿cómo lo digo? Sometimes. Ah, pues sí. Entonces, sometime. John time. Sometime. Uh-huh. Do you wash clothes? Así. Bye. ¿Cómo decir? Bye. Adiós. Bye. Okay. Ay, teacher, no sabe cómo lo he extrañado todos estos días. Do you buy? Y clothes, así. Clothes, como de cerrar. Clothes. Clothes. Bueno, lo voy a escribir tal cual lo escucho porque cuando me pregunte voy a andar bien perdida. Clothes. Entonces. Nosotros ponemos clothes. Y la pronunciación. ¿Qué tan no, a menudo la cocinas, teacher? Algo así en la última. ¿Qué tan, no, cómo, o no sé? Dice, often do you eat fast food? Ajá. ¿Qué tan a menudo comes comida chatarra? Por ejemplo, comida. Hamburgers. Ajá. Pupusas, ahí sí, dog. Siempre. Always. I always eat fast food. Siempre sería. I always. ¿Cómo? Entonces sería I always. Do you eat fast food? Sí. Do you eat fast food? ¿Cómo se dice esta? Ya no lo, ya la voy a bajar más tarde. Okay, y la última.
Hello, are you ready? Yes. Okay, good. Excellent. Let's start. All right. First question says, what kind of music do you like? Let's begin with Mr. Wilmer Fabricio. What kind of music do you like? I like rock music. Rock music. Excellent. How about Miss Heidi? What kind of music do you like? Repeat, please. What kind of music do you like? For example, Mr. Wilmer, he said he likes rock music. How about you? Me lo podría traducir. Sorry. What kind of music do you like? ¿Qué música me gusta? Sí. Okay. Le gusta a usted, dice. ¿Qué música preferida le gusta a usted, dice? Sí. Entonces, my favorite music is pop. Okay, my favorite music is pop. Once again, please. Okay. Una vez más. My favorite music is pop. Pop, good, excellent. How about Mr. Elvin Alexander? What kind of music do you like? I like the music and romantic. Okay, you like romantic 80s. Good. All right. Okay, how about 80? Actually. Okay, how about what are your favorite kind of movies? What are your favorite kinds of movies? We have action movies, we have science fiction movie, also we have a comedy. Comedy movies, okay, action, science fiction, romantic. Fantasy. How about Mr. Alexander Aron? What is your favorite kind of movie? What kind of movies? Action. Okay, action. Fantasy movie. Okay, fantasy movie. Okay, muy bien. Recuerde en inglés el adjetivo, lo que está describiendo, va antes. Okay, por ejemplo, decimos red car, o decir, el carro rojo. En inglés sería de la otra forma. Ok, va antes el adjetivo. O, por ejemplo, romantic music, action movie. Ok, let's continue. How about Mr. Nicholas? What is your favorite kind of movie? My favorite action movie. Okay. My favorite terror movie. Okay, terror and action movies. Yep. Good. How about Miss Brenda? What is your favorite kind of movie? My favorite movie is action movies. Okay. All right. How about athletes? Who is your favorite athlete, Mr. Juan Ricardo? Who is your favorite athlete? Movie, action, comedy. Okay, that is your favorite movie and your favorite athlete. La three, Eva. Sí, number three, your favorite athlete. Okay, thank you, Mr. Juan. Okay, how about Mr. Wilmer? Who is your favorite athlete? My favorite athlete is Michael Phelps. Okay, the swimmer. Good. Yeah. All right, how about Miss Carolina? Who is your favorite athlete? My favorite athlete is Usain Bolt, the Jamaican boy. Okay, excellent. Okay, how about Miss Sonia? Who's your favorite athlete? My favorite athlete is Roger Federer, the tennis player. Good. Mr. Juan Alberto Rivas.
Yes. Who is your favorite? What is your favorite sport? Your favorite sport. My favorite sport is the. I have various. For example. And the first example I like, my favorite sport is tennis and running. Running. Good. Tennis and running. Good. My favorite sport is hide and seek. Hide and seek. Escondelera. Hide and seek. Ah, is this playing? It's a game. Ah, game. Okay. All right. How about Miss Kenia Navarro? What is your favorite kind of books? What is your favorite kind of books? Romantic books, science fiction. Kind of the history. History books. Excellent. History book. All right. Let me see. How often do you go to the shopping mall? How often do you go to the shopping center? Okay, let me see. How about Mr. Nicolas? How often do you go to the shopping mall? Shopping mall. I never go. To shopping mall. Shopping mall. Excellent. Once again, how often do you go to the shopping mall, Mr. Nicholas? I never do the shopping mall. Never go? I never go to the shopping mall. Excellent. All right. And next, let me see. How about Miss Maritza Reyes? How often do you go to the shopping mall? ¿Qué tan a menudo va al centro comercial? How often do you go to the shopping mall? I never go to the shopping mall. Excellent. Okay, how about Miss Sonia? How often do you go to the shopping mall? I go to the shopping mall weekly. I'm sorry, can you say that again? I go to the shopping mall weekly. Okay, weekly, good. Once in a week. Once a week. Okay, good. Let's continue. Let me see. How often do you buy clothes? How often do you buy clothes? How about Miss Kenia Navarro? How often do you buy clothes? I go twice a month. Twice a month. Excellent. Good answer. How about Miss Carolina Leonor? How often do you buy clothes? I usually buy the I usually buy clothes. Okay, let me see. How often do you eat fast food, Miss Heidi Marisol? How often do you eat fast food? I always do you eat fast food. I always eat fast food. Excellent. Okay, very good. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a ir seleccionando a alguno de ustedes y usted va a escoger una pregunta y esa pregunta se la va a preguntar a algún compañero que está en la reunión. Por ejemplo, vamos a ver, yo escojo, por ejemplo, a
Miss Kenia, y Miss Kenia dice, ah, ok, teacher, voy a escoger a Mr. Alexander Aaron. Y le hace la pregunta, ok, Mr. Alexander Aaron, what is your favorite movie? Y así va. Entonces después vamos con Mr. Alexander. Mr. Alexander escoge a alguien y escoge una pregunta. Are you ready? Ready. Okay, ready or not, there we go. How about, I'm going to choose Miss Sonia Cortez. There we go. 3, 2, 1, action. What kind of music do you like, Alexander? I like romantic music. Okay. What are your favorite kinds of movies, Carolina Elena? My favorite movies of time. Okay, my favorite movies all time is Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. All right. Choose someone, miss. Yes. Quiero ver. Vamos a ver. Juan Ricardo Alvarenga. Do you like sports? Yes, I like sport. Okay. Ya me cambié. I like soccer. Okay, Mr. Juan, choose someone and ask a question, please, Mr. Juan Ricardo Alvarenga. Yes. Heidi Marisol. Miss Heidi Marisol, good. Okay. How often do you use the internet? I always do you use the internet? Okay. It is I always use the internet. I always use the internet. Okay. I always use the internet. Excellent. Good job. Okay, now choose someone, miss. Okay. Jose Nicolas. Nicolas, go ahead. What are your favorite kinds of book? My favorite book, history. History books, excellent. Gané. No te la esperaba. Okay, two more. Brenda Lisette. Okay, Miss Brenda. Yes, Julian. What open do you going to the shopping mall? I usually go to the shopping mall. Excellent. Choose the last one, please. Kenia Navarro. Kenia, okay. Okay. How often do you buy clothes? Once a week. Once a week. Right. Sí. Una vez a la semana, compra ropa. Very good. Excellent. Yes. Okay. Thank you very much for your participation.
All right, now we're going to use the manual. Vamos a utilizar el manual. Okay, and let's go straight to the page 9. Página 9, page 9. Let me know when you have it, please. Can you see it? Let me know if you can see it, please. Got it. Ready. Thank you. Ready. Excellent. All right. It says, let's start. It is important for staff to know the mission and the vision of the company. Why? How does your everyday work take the company closer to the vision? Okay. And vamos a ver la visión y la visión de su lugar de trabajo. Que cada institución tiene una visión o una misión. Así que vamos a recordar. Y también tenemos una conversación. Listen to your teacher, read the conversation, and then practice with a part. Vamos a escuchar esta conversación. En esta conversación utilizan muchísimo los infinitivos. Después vamos a estudiar ese tema. Ok, and it says, en esta conversación participan dos personas. Diana and Celia. Ok, in this conversation, we have two characters, Diana and Celia. And it says, hey, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. Tenemos esta conversación entre Cecilia y Diana. No sé si tienen alguna pregunta acerca de alguna palabra que desconocen. I don't know if you have any questions. Don't be shy. Teacher, solo ayúdeme con la pronunciación del 2020. Ah, ok, con mucho gusto. Ok, tenemos 2020, se puede decir 2020 o también puede decir 2020. Excellent. 2020. Thank you. 2020. Hi, Han. Another question? ¿Otra pregunta de alguna pronunciación o el significado de alguna palabra? To become. Sir. To become. Convertirse. Ok, por ejemplo, usted puede decir, ah, my dream is to become in the boss. Mi sueño es convertirme en el jefe. To become. Mr. Wilmer, tell me, Mr. What does it mean, check-in and check-out? Check-in. Okay. We have check-in and check-out. Okay. Por ejemplo, vamos a suponer que usted va de Cameron el día sábado. Okay. Y la hora de su ingreso es a las 2. Entonces sería su check-in. Y se va a retirar el domingo a las 3 de la tarde. Entonces su check-out es a las 3 de la tarde. Entonces check-in es la hora de ingreso y check-out la hora de salir. Check-in and check-out. To become. Convertirse en. Nuestra visión es convertirnos en. To become. Another question. Business wants to make. Teacher, business wants es negocios. Perdón. Business wants negocio. Sí. Business, esta. Ajá. Business wants. Business.
negocio. Business. Uh-huh. Okay, por ejemplo, esa palabra es muy utilizada en incluso en español, donde decimos, es un business. Ahí vienen los business. Negocio. Ahí vienen los business. También esta palabra business se puede utilizar cuando alguien se está intrometiendo en una conversación que no le corresponde, para decirlo de una forma que no se intrometa. Por ejemplo, usted le puede decir, that's not your business. Este no es tu problema, este no es tu negocio. No problem. Okay, por ejemplo, usted está hablando con cierta persona y llega un tercero y empieza a opinar sin que usted le dé permiso de opinar. Entonces usted le dice, this is not your business. Este no es tu conveniente. Este no es tu... no es conveniente. Exacto. That's not your business. Okay. No es conveniente. Question about any word, alguna pregunta, vocabulario, pronunciación, significado. Vamos a practicar, bro. Yep. He teaches and drink. To make. To drink. To make. To make. Okay. To make. To make es hacer. Nuestra misión es hacer. To make. Y ring. ¿Perdón? Ring. Rain. Right, esta. Yeah. Eso es como right tiene dos significados. Puede significar derecha. Ok, como yo escribo con la mano derecha, I write with the right hand. Y también en este contexto es como para decir, entiendo, estoy de acuerdo, entiendo tu punto. Right. Okay, como es cierto. Right. Sure. Dígame. Describers. Describes, ¿es? Describes, yes. Describe es describe. Right, nuestra misión describe. Our mission describes. Describe. Thanks. Anytime. Yes, Phil. What in the name? Miss Sonia? Yes, Phil. Guest feel to make our guest feel to make our guest feel. To guest is our guest. Yes. Guest es invitados. Our guest feel at home. Nuestra misión es hacer sentir nuestros invitados en casa. Okay. Guest. Okay, well, we're going to practice this conversation, okay, with our classmates. Vamos a practicar esta pequeña conversación. Recuerde que la lectura es muy importante para que usted pueda mejorar su pronunciación y su fluidez. The teacher es hora de pasar lista. Sí, cuando regresemos tomamos la asistencia.
Me either. Okay. Inicia usted. I didn't copy the mission. El diálogo no. Ah, no lo tiene todavía. No. Ok. Entonces, voy practicando en lo que usted lo encuentra. Ya ahorita. Bien. Ahorita. Thank you, teacher. Ah, o sea que el profesor oye aquí, ¿no? Sí. Ok. Entonces. ¿Qué pasó? Juliana, el teacher entró. Ah, ok. Sí, ya la tiene ahí, ¿verdad? Sí, ya la tiene ahí. Ya está. Ajá. Usted, Diana. Vale, empiezo. Vale, está bien. Ok, bueno, me cuesta un poco la pronunciación. Did you hear about the visit of the manager today? I did, so be ready to answer a question about the mission and the vision of the company. Let's read 10. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay, 2020. Okay, that's right. Mm-hmm. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. Ahora usted es Diana y yo soy Celia. Bye. Comienza. Did you hear about Thai vision have task manager there today? I did. We should be ready to answer questions about here today. I did. We should be ready to answer questions. Ready, I'm sorry. To answer questions about the mission and the vision of the company. Rating. La sol, creo. ¿Cuál? El segundo párrafo donde dice I did we. Show. Be ready to ask. Uh-huh. Creo que no se pronuncia la O. Es show. No sé. A la verdad que no entiendo. Help me, teacher. Do it. El show, la palabra show. Es S-H-U-D, should. Should. Do it. We should be ready. Excellent. Okay. And otra vez. Ready to answer question about mission and the vision to the company. Let's read them. Our mission to make our guests feel at home. Chicken. Describe why our business and prefer. Okay. Thanks. Show. Here. Teacher. Dígame. Y al inicio de la conversación está la palabra. Creo, no sé si se pronuncia así. Hear. Did you hear
hear? Escuchar. ¿Escuchaste? Did you hear? Hear. Did you hear? Did you hear about the business of the manager today? Excellent. Okay. Thanks. Yeah. And Diana, en tercer párrafo, let's read down. See, let me see third paragraph. Let's read. Our mission is to make. Ah, let's read them. Let's read them. Let's read them. Let's read them. Them. Okay. Okay. Aunque, sin embargo, cuando se está hablando rápido en inglés, solo se dice M al final. Por ejemplo, se lo va a escuchar muy en los americanos que dicen, hey, let's read them. Y ahí está diciendo lo mismo. Ajá. Solo que de una forma contractada. Con la velocidad que se habla, se reduce el sonido. Let's read them. Okay. O por ejemplo, si dice, hey, habla con ellos. Let's talk to them. Let's talk to them. Y así ver. Normal la reducción de un idioma. Okay. Practicamos una vez más, Elvin. Okay, practicamos. Inicio yo. Okay. Business one. Business want to get in the futuring. Future. 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 Mm-hmm. Vaya es. That's right. That's right. Our vision. Vision. Tells. Takes. No. Tells. Tells. Mm-hmm. Where. Where. Our business. 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 Así como cuando le decís a tu chero, el business. Business. Vaya, pero agregarle la S. Business. Business. Exit. Ajá. Our vision is to become. Is to become the most preferred. Beach hotel, by families, hotel my B family, B 2020. That's right. Our vision, tells where. ¿Cómo dijo allí? Tell where. Teacher, tells or tell where? Tell where. ¿Qué parte? Perdón. La última de Diana. That's right. Our vision del world. Tells where. Our vision tells. Tells where. Tell where. Tells. Porque tells. Termina en. Con eso. Tells. Tells. Ajá, con eso. Where our business want to head in to the, get in the future to head in the future switching es que cuesta vea future Fitch. Pero yo no sé si al final teacher está bien dicho future sí está bien. Ah, pues, vaya. Entonces vamos a seguir practicando.
También practique, practique. Ok, thank you. Bye. Ahora vamos. Otra vez, desde el principio. Bye. That you heard, about the visit of the manager, today. Manager today. Today. I did. I did. We saw the ready. We saw be ready. Be ready. Be to ready answer question. To answer question. About the mission. About the mission. And the vision. And the vision of the company. Let's read them. Let's read them. Okay. Okay. Our mission is to make or with or fell at home from checking to check out. Right. Our mission. Describe. Why our business. Business exit. Business exit. And our vision. And our vision. Is to become. The most preferred beach hotel. Preferred hotel. By families. By family. B2020. That's right. Or vision. Tells where. Where or. Or. Business want. Business want to head in the. To head in the future. To head in the future. Eso no me queda, no la puedo pronunciar. ¿Cómo? Así mire, ve. Míreme los labios. Así ve. Future. Future. Few, como que le fue firulai. Future. No le dé pena porque solo nosotras lo estamos haciendo. Usted hágale un montón de veces. Vaya. Future. Como que al final pronunciara la R. Future. Ah, cabal. Future. Future. Muy bien. Cuando pueda, levante la lengua así. Para que se le vaya soltando. Y hágale como Chompipe. para que se le despegue la lengua. Yo al principio bien chistoso lo decía. Vaya, hoy leámoslo uno y uno, otra vez. Vaya. Empiezo. Sí, empieza usted.
Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read 10. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission Right, here we are again. Right now we're going to practice a little bit about the conversation that that you practice in the breakout room. Vamos a practicar un poco la conversación. Okay. So I need, for example, someone for Diana and someone for Cecilia. Let me see. Volunteer for me, for Cecilia. Who said me? It was Sonny. No? Me teacher. I'm sorry, I got lost. Escuché a alguien primero, pero no sé quién es. Sonia. Okay, Miss Sonia. Okay, and Miss Carolina. Yes. Okay, let's begin. 3, 2, 1, action. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about vision and the vision of the company. That's right, Tim. Okay, our mission is to make our field come from check-in to check-out. Right, our mission describes why our bus business exists. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, finish. Thank you very much. Now, let me see, I need two more volunteers. About Mr. Wilmer and Miss Kenya Navarro. Mr. Wilmer, he will play as Diana and Kenya as Cecilia. Okay. Right. Did you hear about the visit? Okay, and go again. Did you hear about the visit of the manager today? I think we should be ready to ask where question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay, her mission is to make her guests feel at home from check-in to check-out. Right, our mission describes why our business exists. Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, thanks. Okay, good. All right. Then, now we're going to develop the following activity. Vamos a desarrollar la actividad 3. Dice, read the mission statement of successful companies. Match them to the companies of the right. Compare your answer with a partner. Okay. Acá, como pueden ver, tenemos diferentes misiones. Si no me equivoco. No, misiones, perdón. Y al lado derecho tenemos, tenemos compañías, tenemos empresas. Okay, por ejemplo, Chevron, Starbucks,
Amazon, Nike. Entonces, ustedes tienen que descifrar a qué misión o a qué compañía pertenece cada misión. Okay, esto lo vamos a desarrollar en parejas. There we go. De energía. ¿Cómo? Una empresa de energía. Ajá, no sé. Chevron. Chevron. Ajá. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Ah, esa era Nike. Nike. Mm-hmm. Y to inspire. Bueno, por el favor. Norfolk. Por defecto. Human spirit. Teacher, Norton. Mire, y Norton, ¿qué es? Ajá, se lo estaba preguntando al teacher. Palabra nueva. No le dijo. Pero tiene apagado el micrófono del teacher. ¿Cómo? Auxilio. No le, se le oye bien, bien cortado, Sonia. Sí. Teacher. Diga, Mr. Alexander, ¿no? Mr. Alexander. ¿Qué significa nurture? Ahorita, ¿en cuál oración? En la cuarta. To inspire and nurture the human spirit. Mire, Mr. Si no me equivoco, es nutrir, enriquecer. Ajá. Ahorita se lo... Ajá, inculcar crecimiento, desarrollar crecimiento. Así aquí sería como desarrollar el espíritu humano. Exacto, desarrollar, nutrir. Una persona, una casa y una comunidad al mismo tiempo. La de Starbucks. Sí, ¿me escuchó? Starbucks. Sí, pero neighborhood, ¿qué es? Comunidad. Como vecindario. Comunidad. Neighborhood. Una taza, one cup es una taza, una neighbor al mismo tiempo. Sí, el cup es una taza. Uh-huh. Pues si no se le oye mucho. Bueno, entonces la cuatro es Bueno, están grabando. Sí.
nombre de... Ajá, como de comida. La verdad que es nuevo para mí. Teacher, ¿verdad que Starbucks es algo de comida? Se me olvidó. ¿Perdón? Starbucks es una compañía como de comida o algo así. Starbucks es la de café, mis. Vaya, es la de café. Es como coffee cup. Como coffee cup, solo que americano. Ah, ok. Ah, pues finish, teacher. Y esa es la visión. Ay, muy bien feo. Finish, teacher. Amazon. Ah, yo creo que ya nos movieron. Ya, ya es hora, dicen. Ya las tenemos, teacher. All right, here we are again. All right, let's begin. Okay, I'm going to read it and you give me the company. Okay, what lo voy a leer? Mejor voy a coger alguno de ustedes. Vamos a leer. O sea, Miss Heidi, lea el número uno, por favor. Okay. To be the most customer-centric company in the world, where people can find and discover anything they want to buy online. And Dubai. Digo la respuesta. Yep, please. Corresponde a Amazon. Okay, thank you. Agree or disagree? ¿De acuerdo o desacuerdo? Yes, I agree. Agree, okay. Yes, agree. Number two. Let me see, number two. How about Mr. Wilmer Fabricio, please? Okay, to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Let's see, yo creo que es Chevron. O Chevron, no sé. Yes. Agree or disagree? Disagree. Okay, which one do you think it is? Okay. ¿Cuál cree que es si estamos de acuerdo? Podría ser Puma Company.
Chevro. Que ya hacen gasolina o... Okay. Let me see. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nike. 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 All right. And how about to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time? Cup is not Starbucks. 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 Good. Okay. Prefiero el Nescafé. Let's. All right. Ahora vamos a ver algo, un tema fácil. Okay, ¿qué es? Lo pueden encontrar en la página. Check. Page number 10. Página número 10. Okay. Acá dice, how to use infinitives. Infinitives. How to use infinitives. Antes de hacer este ejercicio, voy a compartir con ustedes un PowerPoint que traje especial para poder ver este este tema. ¿Me indica si puede ver la presentación, por favor? Yes. Yes. Sí. Se ve cortada. Yo no la veo bien. La del inicio, solo okay. Se ve cortado, teacher. A la izquierda. El zoom, teacher. El zoom. Vale, zoom. Se ve cortado. Yes, yes. Okay. Vamos a ver cómo utilizar los infinitivos. Okay. How to use infinitive. Este es un tema muy fácil. Okay. Y se va a utilizar los infinitivos. Okay. Con, infinitivo es básicamente cuando utilizamos la preposición to. La preposición to antes de un verbo. Okay. Y se utiliza también con ciertos verbos. Por ejemplo, after certain verb. Siempre vamos a utilizar un infinitivo, por ejemplo, cuando decimos, utilizamos el verbo decidir. Decide to go. Nosotros hemos decidido ir a la cena. We decided to go our, we decided to go out for dinner. Nosotros decidimos ir o salir por, salir a cenar. Okay, entonces, con el verbo decidir, siempre vamos a utilizar un infinitivo. We decided to go out for dinner. También con el verbo agree, que es estar de acuerdo. She agreed to give a presentation at the meeting. Okay. She agreed to give a presentation at the meeting. También lo vamos a utilizar con el verbo hope. I hope to pass the exam. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo vamos a utilizar con este verbo. Por ejemplo, no podemos decir we decided going out for dinner. Okay, no, sino que tenemos que utilizar la preposición to. We decided to go out. Okay, la preposición to. Ya tenemos esta información, por ejemplo, con el verbo difficult. It's difficult to get up early. It is difficult to get up early. To get up early. ¿A dónde está la preposición? Está después de difficult. ¿Cuál es la preposición? Es to. ¿Cuál es el verbo? Es get. Ok. Pues tenemos we are happy to see you here. Después de un we are happy to see you here. Estamos felices de verte acá. We are happy to see you here. They were sad to hear about his death. Well, they were sad to hear about his death.
Entonces, después de un adjetivo, también vamos a utilizar la preposición to. ¿Ok? Y también tengo esta imagen, que en palabras simples, la definición de un infinitivo es un verbo que va después de la preposición to. ¿Ok? Preposición to. Entonces, en una oración, pues, cuando usted vea to, más el verbo, ahí dice, ah, aquí está el infinitivo. Muy fácil. Vamos a ver unos ejemplos que están en el manual. Ok, nos regresamos al manual, la página 10, por favor, page 10. Ok, también el manual sugiere este tema, ya que vemos la construcción de la visión y la misión de cada lugar de trabajo. Por ejemplo, si quiere decir convertirse, to become, hacer, to make, to bring, traer, inspirar, to inspire. Ok, entonces dice, forms that consist of to plus base form. Teacher, ¿qué es eso de la base form? ¿Ok? Es un verbo que está sin conjugarse. ¿Okay? Su forma infinita. Su forma natural, sin conjugar. ¿Ok? También son llamados infinitive. Infinitive are used to express purpose, like a mission statement. También los infinitivos se utilizan cuando queremos transmitir un propósito. Mi propósito es convertirme en un buen estudiante. To make, to become a good student. Why? Okay. Also, we have to bring inspiration and innovation in every athlete in the world. Traer inspiración. To bring. Okay. También para dar dirección. To express direction. Para expresar dirección. Por ejemplo, our vision is to become. Nuestra visión es convertirnos. Our vision is to become. Ok, acá tenemos unas oraciones. Dice, read the statement below. Correct the mistake related to the use of infinitive. Vamos a tener estas seis oraciones. Bueno, la uno ya está hecha. Es un ejemplo. Cada una tiene un error con relación a los infinitivos. Y hay que buscar la corrección. Okay, la número uno dice, our vision is to become the number of the providers of the office supplies in San Miguel. ¿Cuál era el error? Es que faltaba la preposición to. Entonces, ahora vamos a desarrollar ejercicio 2 hasta el ejercicio 6 y lo vamos a hacer en los breakout rooms. There we go. Sí, ¿cómo? Ah, salí. Hola. Hola. Our mission is to provide healthy testing and economic means to construction workers, whatever they are. Hay que ver cuál es el error ahí. Nuestra misión es salud, sabor, economía. Salud, sabor y economía. En los mix para construir
Her mission is to work her. No sé si. No sé. Solamente hay 4 errores de las 5. ¿Cómo? Solamente hay 4 errores. Ah, o sea que en todas solo hay 4 errores. Uh-huh. Y ya está detectado uno. O sea que solo faltan 3. Creería que faltan 4. Bueno, tendríamos que leer esto. Entonces, voy a... Bueno, sí. Ese, aquí hay un we, I, aquí está malo, creo yo. Allá está mal, o es el error. ¿Cuál? ¿Qué número? Sí. I'm, ¿qué es? En la 3. ¿Qué? ¿Cómo? Hello. En la 3. Ese I am, ¿qué es? O ese es el error. Como es aim, es como el propósito. Como nuestro propósito es la dirección. El propósito es ser el número uno en el servicio de limpieza. Sería tu proveedor. No. We are to provider the new one cleaning service. No sé, está difícil. To provider, no será to provider for financial institution. Ajá, esto me parece. Qué interesante está la número 3.
Ok. Muy bien. Vamos a ir a, vamos a resolver. Únicamente vamos a encontrar cuatro problemas, cuatro errores, perdón, en las oraciones. Ok. Ustedes me dicen si la número 3 tiene problema o no tiene error. Perdón, si tiene error o no tiene error. Número 3. Yo creo que no tiene error. No, it doesn't have. Ok, how about number 4? To bring is. To bring. We exist to bring. Excellent. Without ing. Excellent. Very good, Mr. Juan. To bring. We envision. To be leaders. Excellent. Number 6, my company's vision. Is to become. Is to become. Excellent. Okay, creo que encontramos los errores. Muy bien. Creo que quedó claro lo de infinitive. Que vamos a utilizar la preposición to y el verbo va a ir sin ing. Sin el ing. All right. Okay. Have a question. Tell me. In the number 3, what does mean AIM? Como el propósito, la misión. Nuestra visión. Ok. Well, voy a tomar la asistencia. Okay. Vamos con Mr. Alexander Aaron. Present teacher. Brenda. Present teacher. Alberto. Carolina Eleonor. Present teacher. Edgar José. Edgar José Cruz Amaya. Elvin Alexander. Present. Ever Giovanni. Katie Marisol. Present. José Nicolás. Present teacher. Juan Alberto. Present teacher. Mr. Juan Ricardo Alvarenga. Present teacher. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Present teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Ms. Maritza Reyes López. Maritza Reyes López. Ms. Nora Lisset. Nora Lisset. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla Solano. Present teacher. Sonia Miriam. Present teacher. Wilmer Fabricio. Present. Josué Isaac. Silvia Patricia. Present. Excelente. Teacher. Okay. Ioannis. Maritza Reyes dice que se le quedó la pantalla en negro y no le pudo contestar. Ok, muchas gracias, Miss. Ok, el día de ahora le toca a Mr. Alexander el one by one. Así que el resto, nos vemos next class. Have a good one. You may have a blessed weekend. Que tenga un fin de semana muy bendecido. Thank you. Thank you, teacher. Good night. Good night. Happy weekend. Thank you. Yeah. Okay, Mr. Alexander. ¿Qué tema le gustaría reforzar este día? Bueno, el de ahora. El de ahora. Okay. Sí, bueno, cuando regresamos de las salas, no escuché si había los errores que habían en las primeras preguntas, en la segunda. Esta. Ajá, omission is to provide it. No sé si había error en esa, en la segunda. Okay, our mission is to provide. No, aquí está bien. Sí, ahí es, eso está bien. No sé si hay otra razón por eso. Ah, tu construction está bien.
aim to be. En la misma oración donde dice, en la segunda, donde dice, tu construction worker está bien. Our mission supervisor. Sí, está bien. Número tres, we aim to be the number one, to be. Está bien también. Ajá, sí. Ah, eso está bien, sí, sí. La número cuatro. Ahí no había, ahí sí, sí, ese sí ya lo había, que el verbo estaba conjugado en presente, okay, continuo. Exacto, muy bien. We in addition, la número cinco. Ahí faltaba el tú. Two. Sí. My company's vision is to becoming. Ajá, que sería become. Esos son los errores que yo sé, sí, fácilmente pude identificar. Creo que no es un tema muy difícil, ¿verdad? Sí, no, solo que no había escuchado si en la primera había algún error. En la segunda, quiero decir, en la segunda había algún error. Ya habían comenzado cuando regresé a la... Ah, okay. No, solo esta está buena. Esta está buena. Únicamente, usted, como ya lo hizo correctamente, ya identificó los errores, sí, de estas tres. Sí. Ahora quería preguntarle también algo, teacher, porque yo, por ejemplo, digo, soy dibujante, pero ¿cómo? Porque no sé si es cartoon, es lo que tengo que decir, o otra palabra. ¿Cómo? Perdón. Decir que soy dibujante. Dibujante, por ejemplo, que dibuja, por ejemplo, caricaturas, algo así. No, yo dibujo, es más como un dibujo técnico, aunque también hago dibujo artístico. Sí. Entonces, más o menos, ¿hay alguna equivalencia en español de fina? No sé si alguna como más técnico. Yo sería más como un, ¿cómo? Como algo más técnico de dibujante, porque dibujante creo que encierra varias áreas. Sí, lo que pasa es que yo, como le digo, hago dibujo artístico, por ejemplo, hago retratos, o dibujo paisajes, o cosas así, pero también hago dibujo técnico donde tengo que hacer yo trazos para, por ejemplo, para cajas o bolsas, tengo que usar medidas y escuadras y todas esas cosas. Sí, imagino que eso debe tener un nombre técnico, porque si usted me dice dibujante, pero digamos, usted hace paisajes como painting. Como dibujante usted, artístico. Ya usted, que es algo más técnico. No, hay que saber primero cuál es la definición técnica para yo buscar un equivalente. No sé cuál sería el equivalente en español. Podría ser como diseñador técnico. Sí, puede ser, porque dice, por ejemplo, me llevan un producto y me dicen que el cliente quiere una caja para esto. Entonces yo tengo que diseñar la caja de acuerdo a las medidas y a las especificaciones que el cliente quiere. Sí, va, porque está, digamos, acá estoy buscando. Y digamos, si es dibujante que puede, digamos, alguien así que puede dibujar como caricaturas fácilmente, como drawers o cartoonist, ¿verdad? Drawer. Sí, sí. Pero acabo de encontrar algo que se llama, por ejemplo, la equivalencia de un dibujante técnico. Se llama Technical Draftman. Se lo voy a copiar en el chat. Draftman. Technical draftman. Acá se lo dejo. Sí. ¿Cuál también puede decir? I'm a designer. Porque imagino que usted diseña cosas. Sí,
Aunque yo lo que hago es a mano. A mano. Excelente. Sí. O sea, no diseño en la computadora, sino que son trazos que yo hago así a mano. ¿Y por qué le voy a compartir la pantalla? A lo mejor sí tendría que ser Technical Draftman, como me dijo al principio. Esto me parece Technical Drafter. Ah, Drafter. Qué bueno. Oh, wow. Draft, más bien como eso que dice draft. Así sería. Es que draft es proceso, digamos, algo como el machote, digamos. Pero draft, bueno, sí. Pues sí, ¿verdad? Es el que lo hace. Draft. Sí, yo creo que sí, más bien sería eso. Sí. Sí, porque yo uso todo eso, escuadras, reglas con círculo, todas esas cosas. Entonces ya encontramos aquí la equivalencia técnica. Thank you, teacher. Sí, porque yo decía cartoons, pero no me sonaba porque cartoons era más como de caricaturista, ¿verdad? O algo así. Ajá, lo que pasa es, como es un término bien poco conocido, lo que puede ser, digamos, cuando, digamos, en una conversación usted le pregunta, hey, what is your profession? ¿Cuál es su profesión? ¿O what do you do? Sí, sí. I'm a draftman. Y usted le dice, pues le explica, ¿verdad? I'm in charge, estoy a cargo. I'm in charge of design or to draw. ¿Así? Draftman. Ok. Gracias. Entonces, mi sugerencia es que lo diga, technical draftman, porque esa es su profesión técnica. Y después, sí. Técnicamente, perdón. No, tengo que explicar. Ok. Estoy a cargo de, I'm in charge of drawing or design. Gracias. Ok. Thank you, teacher. Un gusto, Mr. Alexander. Bueno, creo que solo eso, teacher. Sí, Mr. Alexander, muchas gracias por quedarse. Gracias. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes para ayudarle. Así que no dudes, si tiene alguna pregunta, escríbame al WhatsApp. Con mucho gusto la voy a solventar. Bueno, gracias. Gracias, teacher. Good night. Good night.